Se registra una vigilia en ese sector. Pide la renuncia del alcalde Álvaro Arias. Los detalles. Así es, en anteriores reportes habíamos informado de la situación que se registraba en Irupana, donde existían dos sectores, unos que aprobaban la gestión edil y otros que estaban en contra. Ahora nos encontramos en Chulumani y podemos observar una vigilia que está llevándose a cabo desde hace dos semanas, pidiendo la renuncia del alcalde. ¿Es esto así? Buenas tardes. Bueno, estimado periodista, muy buenas tardes. Le hablamos de acá, desde el municipio de Chulumani, y un saludo revolucionario a todo Bolivia. Bueno, es cierto, ¿no? Estamos pidiendo la renuncia del alcalde y... ¿Cuál es el motivo? Los concejales... No, el motivo es de que estas autoridades habían traicionado a la hoja de coca de los yungas, porque la hoja de coca de los yungas es el sustento de vida para todos los cocaleros de los yungas de La Paz. ¿Qué pasa con las obras, con la gestión edil? Bueno, lamentablemente las obras también van en un avance, por ejemplo, de unos 50-40%, ¿no? Porque ustedes han visto algunas obras que están inconclusas hace 2-3 años, inclusive hace 5-6 años, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con la coca? Usted dice, menciona el aspecto de la coca. ¿Qué está pasando con este aspecto? Mira, los alcaldes o los gobiernos municipales y concejales, cuando entraron a la alcaldía, han manejado como bandera política en su campaña, han dicho defender la hoja de coca. Claro, obviamente, porque la hoja de coca es sustento de vida, sinónimo del agua, por ejemplo, para los yungas de La Paz. Pero estos gobiernos municipales, incluyo a todos los yungas, han traicionado a la hoja de coca. ¿Por qué? Porque se han sometido al gobierno. Han sido operadores políticos del gobierno de Evo Morales. ¿Ustedes son partidarios de Franklin Gutiérrez? Partidarios no. Nosotros somos defensores de la hoja de coca originaria ancestral. Nuestra política de los yungas es la defensa de la hoja de coca. No tenemos ningún partido político acá dentro de los yungas de La Paz. Muchas gracias. Esta es la situación que se está viviendo acá en el municipio de Chulumani. No se encuentra el alcalde, dos de los concejales han renunciado y esta es la situación acá en este municipio.